cómo está funcionando, necesitamos que tenga el usuario confianza, lo monitoreo yo personalmente, tenemos a todas las áreas del municipio volcados para dar esa respuesta, nos facilita el trabajo si el reclamo, el pedido, la intervención con el municipio viene por ahí, no solo tiene que ver con el reclamo del servicio, sino también tiene que ver con otro tipo de prestaciones que se pueden acceder desde ahí al municipio. Se pueden tramitar las habilitaciones, se pueden inscribir a las actividades del municipio, se pueden pagar los tributos, se pueden lograr autorizaciones y también reclamar los servicios de alumbrado, de limpieza, de escombro, de barrido, de bacheo. Es muy importante porque a nosotros nos permite trabajar casi de manera inmediata y estoy muy focalizado para que funcione de la mejor manera y tengamos el mejor servicio de calidad para los vecinos. ¿Tiene alguna estadística, intendente, digo, de lo que va de esta aplicación? ¿Cuántas consultas reciben? Sí, estamos recibiendo aproximadamente entre 100 consultas diarias, con lo cual tiene un sistema de organización efectivo que permite inmediatamente poner a los equipos en ese trabajo. Yo les pido que confíen porque lo vamos a hacer funcionar bien y nos permite a quienes dirigimos, a mí como intendente, tener un control de cómo están funcionando las áreas y las prestaciones del servicio. Recordemos, el nombre del hito es 12, el número de WhatsApp es 264-570-2020. 570-2020, allí todas las consultas por allí, es muy fácil y didáctico y a nosotros nos está sirviendo mucho para trabajar mejor. A través del hito, ¿cómo se ha comportado la recaudación? También viene funcionando muy bien. En esto estoy agradecido del vecino que ve un municipio en acción, que ve un municipio que presta servicio, que ve un municipio que está mejorando la ciudad y el departamento y de esa manera cumple con sus tributos. Es el acuerdo de convivencia y de funcionamiento de nuestra institución, de nuestra comunidad, con un municipio que gobierna, que presta servicio y con los vecinos que exigen derechos y cumplen con sus deberes. ¿Alguno en especial de los pedidos, digo, que ha pedido en la aplicación, digo, limpieza, seguridad, alguno en específico? Iluminación, limpieza, escombros, recolección, muchas veces en las prestaciones del servicio. Estos desperfectos se generan y por lo tanto hay que tener un sistema que nos haga visualizar en dónde se está fallando para mejorarlo. Y por eso es muy importante que usen el chat.